Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ron Nates y estoy desde nuestros estudios en Tel Aviv para entregarles las noticias más destacadas de Israel y el mundo. Y para comenzar, el número de nuevos infectados por COVID-19 sigue aumentando mientras el país intenta retomar su actividad normal. Al menos cinco escuelas más en el centro de Israel han cerrado sus puertas después de que los estudiantes dieron positivo por coronavirus. En la actualidad, casi 10.000 estudiantes y personal israelí están de vuelta en aislamiento en sus hogares y el temor a una segunda ola de infectados por COVID-19 está latente. Los casos de COVID-19 en Israel han visto el pico más grande en 24 horas en un mes, llevando al gobierno a rever las restricciones de reimposición. El número de infectados es de 17.377 actualmente, pero los análisis de sangre realizados recientemente sugieren que la verdadera tasa de infección en Israel podría ser tan alta como 250.000 infectados. Los números crecientes se producen cuando miles de estudiantes y profesores de las escuelas también regresan a la cuarentena en todo el país. El primer ministro Benjamín Netanyahu también enfrenta un retorno al aislamiento por tercera vez después de que un miembro del personal de su oficina fue diagnosticado con el virus. Y mientras que el resto del país aún disfruta de recientes retrocesos en las restricciones del bloqueo, el Ministerio de Salud está preocupado principalmente por una segunda ola de la pandemia. Los signos que están buscando son picos de 100 infecciones diseminadas por todo el país, en lugar de en áreas localizadas como las escuelas. Sin embargo, se han extendido algunas restricciones hasta el 16 de junio. El número de personas permitidas en piscinas y baños rituales todavía es limitado y los que vuelven del extranjero aún deben entrar en cuarentena durante 14 días. Mientras tanto, por por otra parte, unos 700 trabajadores de la Knesset cancelaron reuniones de comités y otras actividades. Esto se produce después de que el miembro de la lista conjunta árabe del Parlamento, Sami Abu Shehadeh, dio positivo por el coronavirus. Las fotos muestran al ministro sin máscara visitando a la familia de Eyad Alá, que está de luto tras ser asesinado por error en el este de Jerusalén. Por otra parte, el fútbol ha regresado el sábado con fuertes restricciones y aunque no está permitido el ingreso de los fanáticos a los estadios, parece haber un problema técnico en el sistema. Sin un rastro de distanciamiento social, cientos de fanáticos de Apoel Tel Aviv celebraron esta semana que su equipo ganó fuera del estadio, por lo que ahora se informó que las reglas para el resto de la temporada serán revisadas. Finalmente, el número de muertos por coronavirus en Israel aumentó en una noche después del mayor aumento de 24 horas en un mes el día anterior con cinco muertes de Covid-19. Actualmente, el número total de casos activos es de 2.103 y 27 están en estado grave. El número total de muertes asciende a 291 y son 14.983 los recuperados. A pesar de un aumento en la tasa de infección, se espera que los líderes de Grecia y Chipre visiten Israel a fines de este mes para discutir la renovación de vuelos entre los países. Y avanzando, la paciencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se está acabando y ahora parece estar condenando enérgicamente las palabras del presidente del Consejo de IELLA. Esto después de que el líder de los colonos le dijo a los medios israelíes que la Casa Blanca no es amiga de Israel, lo que indicaría un colapso de las negociaciones entre el primer ministro israelí y los jefes de los asentamientos de derecha. Netanyahu les dijo que se unan al plan de paz de los Estados Unidos, pero los líderes del bloque de asentamientos exigieron ver detalles de las anexiones programadas para el primero de julio. Mientras criticaban los primeros borradores que forzarían las evacuaciones y establecerían un Estado palestino. Incluso algunos en el grupo amenazaron con hacer estallar el trato, acusando al presidente Trump de estar solo interesado en verse bien antes de las elecciones. De todas formas, Netanyahu y otros líderes de derecha se están uniendo para criticar estas declaraciones. Netanyahu dijo que se necesita el apoyo de los Estados Unidos para que se realicen las anexiones. Más que eso, Netanyahu insistió en que el presidente Trump es un gran amigo de Israel y enumeró algo algunos logros como reconocer la soberanía de Israel sobre Jerusalén y el Golán, trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y allanar el camino para absorber los asentamientos en primer lugar. El martes por la noche, cientos de ciudadanos en Tel Aviv se unieron para una protesta bajo el grito de Mi vida importa, sin justicia no hay paz y las vidas negras importan, entre otras fuertes frases en honor a George Floyd en Estados Unidos. Gabriel Higester, una personalidad de Tel Aviv, se convirtió en el rostro de la protesta después de ver una publicación de Facebook de Shoshana Feldman que decía que estaba organizando una manifestación pacífica. Los manifestantes sostuvieron carteles que decían no puedo respirar y algunas de las últimas palabras que Floyd, afroamericano de 46 años, logró decir mientras yacía en el suelo en Estados Unidos bajo las rodillas de un oficial de policía. El oficial presionó el cuello de Floyd alrededor de ocho minutos hasta que murió después de intentar arrestarlo por supuestamente comprar un paquete de cigarrillos con un billete falso de 20 dólares. El incidente fue captado por las cámaras del lugar y la reacción del video ha sacudido a Estados Unidos y a todo del mundo. La estadounidense Joanna Feldman se sintió obligada a organizar una protesta pacífica en respuesta al acto, a pesar de que ahora vive en Tel Aviv. Si no me paro, nadie lo hará, y los blancos tienen que saber que una injusticia en cualquier parte es una injusticia en todas partes, dijo Feldman. Por su parte, Higester, quien se describió a sí mismo como un israelí negro, Pidió a los manifestantes que mantuvieran las medidas de distanciamiento social durante la noche e invitó también a los manifestantes negros a compartir sus historias y sentimientos. La protesta se mantuvo pacífica y se centró en la importancia de la reducción de la policía. También enumeraron un puñado de solicitudes con el grupo que tienen para las autoridades de Israel y Estados Unidos, que incluyen una mayor supervisión comunitaria asignando a la policía para trabajar en comunidades de su mismo color, la documentación y la condena de oficiales que asesinaron y más voces negras que lideren la creación de estrategias policiales. Y la marcha en honor a George Floyd no fue la única esta semana. Miles de mujeres israelíes se manifestaron tras registrarse un aumento de incidentes de violencia de género durante la pandemia de COVID-19. En la protesta pacífica exigieron mayor inversión estatal en programas para combatir la violencia contra las mujeres. Ya se elevó a once las muertes de mujeres por violencia doméstica y el número sigue aumentando. La posibilidad de que se vuelvan a imponer restricciones por temor a un segundo brote de casos de COVID-19 fue la excusa necesaria para que mujeres israelíes de distintos orígenes, lugares y clases sociales salgan a manifestar bajo el grito de estamos pidiendo fin a la violencia. Por eso exigen que el nuevo Gobierno financie inmediatamente programas sociales que protejan a las mujeres de violencia doméstica, y cerraron con la idea de que la próxima vez que una mujer sea asesinada, sabremos exactamente quién será el responsable. Los políticos ya no tienen excusas, dijeron. Según cifras publicadas esta semana por el Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales, las líneas de emergencia para casos de violencia machista registraron en el mes de mayo un aumento del 122% respecto al año pasado. En otras noticias, un trágico tiroteo en Jerusalén terminó con la vida de un palestino que, según los oficiales en el terreno, empuñaba un objeto sospechoso que parecía una pistola. El joven de 32 años, identificado como Yad al-Alak, era un estudiante con capacidades especiales que no respondió a la alerta de los oficiales, por lo que las fuerzas de seguridad lo confundieron con un terrorista. Finalmente fue abatido. El caso se está investigando ahora, pero mientras tanto funcionarios del gobierno pidieron disculpas e incluso el rabino principal de Jerusalén se acercó hasta la casa de los familiares para expresarle sus condolencias tras el trágico malentendido. Los funcionarios israelíes prometieron una investigación completa. ויוסקו ממנו המסקנות Según los informes, Alak se dirigía a un centro de educación para necesidades especiales en el momento del tiroteo, sosteniendo lo que pudo haber sido su teléfono celular. La policía israelí supuestamente creía que estaba armado y le pidió que se detuviera, pero el joven no lo hizo. Los padres y el cuidador de Alak explicaron que sufría una discapacidad similar al autismo y que se escapó porque no entendía las órdenes. Finalmente, los agentes involucrados están bajo arresto domiciliario mientras continúa la investigación. Y cambiamos de tema porque la industria aeroespacial de Israel completó exitosamente dos pruebas con un misil balístico de precisión, haciendo impacto en dos blancos flotantes en el mar Mediterráneo. Miren. El nombre de este nuevo sistema de armas es LORA, llamado así por sus iniciales en inglés, que significa Sistema de Armas de Largo Alcance. Y lo que estás viendo aquí en esta demostración son los misiles balísticos de LORA chocando contra pequeños objetos en el mar. Ahora, este es el nuevo sistema de misiles balísticos desarrollado por la industria aeroespacial de Israel, una compañía mejor conocida por sus sistemas de defensa Arrow 2 y Arrow 3. El primer escenario de prueba implicó un lanzamiento de corto alcance a 90 kilómetros de distancia y el segundo de mayor alcance a 400 kilómetros. La precisión es impresionante. El sistema Lora también se puede lanzar desde la tierra y el mar. Y se cree que tanto Israel como Azerbaiyán están operando el sistema Lora con planes de venderlo también a otros países. Y ahora tenemos noticias de innovación, porque hoy por hoy vivimos en un mundo de alta tecnología. Y muchos se preguntan: ¿cuánto control tenemos sobre nuestra privacidad? Les voy a dar un ejemplo. ¿Vieron en nuestras películas futuristas favoritas cuando la tecnología biométrica, como reconocimiento facial, es abusada por alguna corporación o autoridad gubernamental? Bueno, este futuro puede estar más cerca de lo que pensamos en la vida real. Presten atención. Entonces es bueno que la compañía Israelí DID te respalde, usando su increíble tecnología AI. Las fotos y videos son reemplazados por imágenes generadas por computadora ligeramente alteradas, lo suficientemente diferente como para que el software de reconocimiento facial no pueda identificarlo pero no lo suficientemente alterado como para afectar los análisis que las empresas utilizan comercialmente. El uso del reconocimiento facial es cada vez más, incitando a los reguladores y defensores de los derechos humanos a presionar para obtener protecciones más estrictas sobre la información de identificación personal. Dicha información, incluida su cara, edad, sexo y etnia, se consideran datos personales confidenciales. Sin embargo, se usan todos los días a veces sin nuestro consentimiento, los minoristas lo utilizan para comercializar mejor y los gobiernos lo usan para rastrearnos o incluso darnos calificaciones como en China. pero mediante el uso de las llamadas soluciones de anonimación inteligente de esta compañía israelí, las empresas pueden monetizar imágenes grabadas públicamente mientras cumplen con restricciones internacionales como IPA y el GDPR de la Unión Europea. Y antes de finalizar, es normal que los embajadores de los diferentes países viajen de un lugar a otro. Pero ¿qué pasa cuando debes asumir el cargo a miles de kilómetros de distancia y en medio de la crisis mundial de coronavirus? Bueno, en ese contexto es en el que el nuevo embajador de Argentina, Sergio Uribarri, y su esposa Ana Lía llegaron a Israel. Debido al coronavirus, había trazado la asunción del exgobernador de la provincia de Entre Ríos, quien reemplazará a Mariano Caucino. El embajador llegó en un vuelo con otras 40 personas que se encontraban en Argentina. Por otra parte, otro vuelo viajó a Argentina. Se trata de un vuelo de LAL. Esta es la tercera vez que la línea aérea israelito cazuelo porteño. La última vez había sido en 2017, cuando llevó al país sudamericano al primer ministro Netanyahu. Ahora en el 2020 y en medio de la pandemia, un avión de LAL llevó a Buenos Aires a un grupo de shochtim encargados del proceso de faena de acuerdo a los lineamientos de la ley judía, quienes gracias a la gestión de la Cancillería argentina trabajarán junto a los frigoríficos locales en la producción para la exportación de carne a Israel. Además de los referentes religiosos, las autoridades del Palacio San Martín organizaron la llegada de 43 argentinos que se encontraban en Israel. Le damos la bienvenida al nuevo embajador de Argentina. Esperamos que los lazos entre los dos países sigan así de fuertes, al igual, por supuesto, que con muchos otros países de Latinoamérica. Ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, deben suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.